Este es el momento en que operarios del furgón judicial se llevan el cuerpo de Estela Calduc, la joven fallecida hoy tras ser tiroteada por dos atracadores en la sucursal del banco donde trabajaba. Estela cursaba estudios en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universitat Rovira i Virgili de Reus. Tenía 25 años y trabajaba en el Banco de Santander desde hacía menos de uno. Sobre las 9 menos cuarto de la mañana, dos individuos han entrado en la sucursal con la intención de robar, como ya sucediera hace dos años. Los vecinos han escuchado dos disparos, pero uno en el cuello ha bastado para matarla. Yo he llegado a las 9 menos cuarto, 9 menos 10, justo venía detrás nuestro la ambulancia y la policía, y he bajado del coche, me han dejado justo delante del bar de al lado, y había gente llorando en la puerta, chillando, y he ido para allí. Y justo estaba una de las trabajadoras del banco tumbada en el suelo al lado de su mesa, pues con un charco de sangre y, bueno, mal. La joven ocupaba un mostrador situado nada más franquear la puerta y se ocupaba de atención al cliente. Delegados de prevención del Banco Santander en Tarragona han alertado del repunte de la criminalidad y de la necesidad de extremar la seguridad tras el atraco de hoy en Cambrils, el cuarto en los últimos dos meses en una sucursal de este banco en Cataluña.